¿Qué tal? Bienvenidos a Choski. Sean bienvenidos a nuestra sección más de comentando sobre fútbol. Y bueno, ya sé que notan otro ángulo distinto. Lo que pasa es que estoy grabando ahora un poquitito más abajito, se puede decir. Realmente no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que tengo un pequeño problema con el foco, que no sé si alumbra muy mal o creo que ahora se ve mejor así. Pero bueno, además acá me veo un poquito más entero y me veo muchísimo, yo creo, mejor de ángulo que las otras veces pasadas. Así que bueno, vamos a hablar sobre el tema de que se jugó la Supercopa también y el polémico partido que fue entre Colo Colo y la Universidad Católica, y también además de lo que fue la Champions League. Así que vamos allá. Muy bien, nos vamos al 21 de marzo, donde se jugó el primer partido del fútbol chileno. Todos sabemos que el campeonato regresa, bueno, regresa más bien hasta el 27 de febrero, volvería el campeonato nacional. Pero ahora nos vamos a enfocar en este tema que vendría siendo la Supercopa. ¿Qué pasó acá con la Supercopa? Que se jugó entre Colo Colo y la Universidad Católica en el Estadio Nacional. Primero sí, Colo Colo empezó ganando 2-0, pero nadie se esperaba lo que pasaría después. La Católica se lo voltearía un total de 4-2, y con eso la Católica saldría campeón de la Supercopa. O sea, imagínense, primero empezó con un gol de Iván Morales antes de que termine el primer tiempo. Imagínense, luego después llegó un gol de Leonardo Gil y con eso Colo Colo ya la ventaja de 2-0. Pero ¿qué pasó después con Colo Colo? Colo Colo se fue desordenando y fue perdiendo totalmente la táctica, se puede decir. Totalmente la táctica. Porque después llegó un gol de Fernando Sampedri, luego después otro más de Gonzalo Tapia, después otro más de Núñez, y de ahí llegaría el último, que lo liquidaría al minuto 90, de Gonzalo Tapia. Así que un total de 4-2 incluso, y lo más polémico fue la pelea máxima que tuvo Falcón. O sea, con Valver Huerta se agarraron a Cuscacho, y no puede ser el chape que le mandó. Con eso, desgraciadamente, Falcón quedó suspendido por 4 fechas. O sea, ¿quién terminó siendo nomás el perjudicado? Maximiliano Falcón. Pero igual me pareció muy estúpido. Yo que de verdad igual debería haber suspendido al jugador de Católica, porque este loco de Huerta, lo que le dijo Falcón, no sé, ni me lo imagino lo que debió haber sido, pero... Imagínense, hubo hasta polémica porque le había insultado, parece, al hijo. O sea, no sé muy bien, yo no me meto en esos temas. Pero lo curioso es el mensaje que dejó la mujer de Valver Huerta: dele nomás. Y Falcón es un tanto, tanto, no sé qué dijo. Pero ucha, este loco ya se puede decir que una mariconada lo anda defendiendo la mujer, po. O sea, ¿por qué no se defiende él solo diciendo de cómo fueron las cosas y ya tanto, tanto? Pero bueno, nada que hacer. Está cagado de la risa ahora y celebrando junto con la Católica. Y veamos ahora cuál va a ser su próximo proyecto de la Católica, porque sabe que igual va a enfrentar este campeonato nacional y sobre todo va a jugar la Copa Libertadores. Y ahí lo quiero ver a la Católica en la Copa Libertadores. Además, fue el debut de Gustavo Poyet, que es el nuevo entrenador de la Universidad Católica ahora, y tras eso dijo lo siguiente, y digo esto: me quedo con el carácter y las ganas que tienen mis jugadores de seguir siendo campeones. O sea, se espera que sea un gran proyecto y una gran camada que esté ahora con el mando de Gustavo Poyet. Además, Gustavo Poyet tiene que jugar la Copa Libertadores, y aunque sea la Católica, tiene que llegar a los octavos de final. Si ya no logra pasar y llega ya a volver a irse a la Copa Sudamericana, ya sería un fracaso para Gustavo Poyet, porque a este técnico yo le tengo fe y se ve que es un técnico estricto, Gustavo Poyet. Así que espero que le vaya bien a la Católica, igual le deseo lo mejor en la Copa Libertadores y que sea, por favor, que llegue a los cuartos de final, si es que puede. Muy bien, ahora nos vamos a la Champions League, donde se jugó también los otros octavos de final, donde el Manchester City enfrentó al Borussia Mönchengladbach a un tal de 2-0, con un gol de De Bruyne y otro gol de Gundogan. Por tanto, el clasificado a esto es el Manchester City. También ese mismo día el Real Madrid enfrentó al Atalanta, le ganó sí un total de 3-1 el Real Madrid, con un gol de Benzema, otro gol de Sergio Ramos de penal y otro gol de Marco Asensio. Por lo tanto, fue un total de 3-1. Mientras que tan solo Muriel puso el descuento para el Atalanta. Así que el Real Madrid es otro de los clasificados a los cuartos de final. También el 17 de marzo jugó el Bayern Múnich contra el Lazio, ganando al Bayern Múnich un tal de 2-1, con un gol de Robert Lewandowski de penal y otro gol de Szczęsny, mientras que Parolo puso el descuento para el Lazio. Lo que sí, logró pasar, también había hecho una remontada brutal allá en Italia el Bayern Múnich, y también allá en la Alemania le mandó un tal de 2-1. Así que el clasificado también, el Bayern Múnich, a los cuartos de final. También sorprendió el Chelsea ganándole al Atlético Madrid un total de 2-0. O sea, sorprendió el Atlético Madrid, quedó eliminado. Y recordemos que Luis Suárez de hace mucho tiempo que no logra pasar a unos cuartos de final. La última vez me acuerdo que fue como en el 2011, cuando él más bien jugaba por el Liverpool. Imagínense que no se lograba pasar. Creo que en el 2011 por ahí, o 2014, cuando creo que estaba en el
Barcelona, ¿no? Creo que seguía más bien en el Liverpool, pero no me acuerdo la cosa muy bien de cuando fue la última vez que Luis Suárez logró pasar a unos cuartos de final. Y ahora ganó el Chelsea, dejándolo eliminado al Atlético Madrid con un gol de Sitchez y otro gol de Emerson. Además que Xavi se fue expulsado por el Atlético Madrid. Con eso deja eliminado al Atlético Madrid y logra pasar el Chelsea a los cuartos de final. Y así quedaron los cuartos de final. El Manchester City se enfrentará al Borussia Dortmund, mientras que el Real Madrid se va a enfrentar al Liverpool. El Porto se enfrentará al Chelsea y por último el Bayern Múnich se va a enfrentar ni nada más ni menos que al PSG. Es hacer un tremendo batiazo el Bayern Múnich, se cruzará con el PSG. Así que bueno, esos partidos de los cuartos de final se van a jugar el día 6 y 7 de abril, mientras que el 13 y 14 de abril se van a jugar la vuelta. Así que se va a poner brigia la cosa, cuál de estos va a ser el campeón de estos octavos de final, cuáles de estos pasarán a la semifinal y quién podrá ser el campeón. Mi candidato es el Manchester City, lo sigue siendo por ahora. Así que ahí se verá pronto quién de estos podrá llegar a la semifinal o quién llegará cerca de ser el campeón de la Champions del 2021. Nos vamos ahora al 21 de marzo, donde jugó el Barcelona contra el Real Sociedad. En verdad, el Barcelona se mandó una total goleada de 6-1 al Real Sociedad. Como todos sabemos, Barcelona es un verdadero gran equipo, así que se mandó una tremenda goleada de 6-1 con un gol de Antoine Griezmann, dos goles de Messi y otro más de Dembélé, mientras que Barnesca nomás puso el descuento para el Real Sociedad. Así que un gran partido del Barcelona, que en verdad no me lo esperaba que hiciera esa gran goleada y por ahora se mantiene también súper bien en la liga. Así que bueno, esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguirme por Instagram, se lo dejo abajo en la descripción. Y bueno, estén atentos a los partidos de la Champions League y sobre todo también para el próximo voy a hablar sobre cómo le ha ido al Inter de Milán, ya que se mantiene por ahora en primer lugar en la tabla. Así que le tengo bien por ahora al Inter en la Serie A. Y ojalá logre salir campeón, porque todos queremos estas. Para los que son hinchas del Inter, escuchan, el Inter, el campeón quizás, o quizás pueda ser el mismo, porque está haciendo competencia todavía. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Así que nos vemos, Azoski, chao.